Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, quien también estuvo ahí. Nadie le contó, él lo vio con sus propios ojos. Él pudo constatar este sentimiento de que el presidente se queda en el corazón de millones de mexicanos, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. El maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y el terror de la fachiza en la X, antes Twitter. Obviamente orgulloso miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Estoy muy bien, mi querido Vicente, público memorioso. La verdad es que muy exultante. Tuvimos la oportunidad de desplazarnos efectivamente hasta el Zócalo capitalino el día de ayer a presenciar, pues con nuestros propios ojos, y escuchar de viva voz al personaje principal de esta fiesta, digamos, de despedida para el presidente López Obrador. ¿Quién es el principal protagonista de esta fiesta? Pues indudablemente el pueblo de México. Y ahí estuvimos en este sexto y último informe de gobierno del presidente López Obrador. Marca, Vicente, un momento absolutamente significativo, no solamente en la administración del propio López Obrador, sino en toda la historia de este país, a pesar evidentemente de todas estas críticas sin sustento de la oposición. Ahí estuvieron, tú lo viste también, lo acompañaste, hiciste entrevistas, platicaste, conversaste, hiciste tu recorrido habitual, siempre sin censura. Miles de simpatizantes estuvieron congregados ahí en el corazón de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, para respaldar al presidente López Obrador. Yo diría, ya sin miedo a expresarlo, el presidente hasta ahora más querido en toda la historia de este país. Frases emotivas a cada paso. El presidente López Obrador, nos dijeron también, hay un grupo de mujeres, no se va, se queda siempre en nuestros corazones. Y bueno, pues un evento indudablemente cargado de nostalgia. No se ve como un cierre de ciclo político, sino también como la cúspide de un movimiento social que ha resonado en la vida política de nuestro país. Y bueno, pues ahí los datos duros al calce, evidentemente. El presidente López Obrador destaca logros que los ha tenido en muchísimas áreas, como la reducción de delitos federales, que disminuyeron en un 24.8%, incluyendo un 18% en homicidios dolosos, un 29.5% en robos. En fin, enfatiza el presidente de la República la importancia que indudablemente han tenido los programas sociales que se han implementado, a riesgo de que se los quiere robar Vicente Fox y otros desubicados, se han implementado durante su gobierno. Esto es muy importante resaltarlo, enfatizarlo. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador, desde el comienzo de su gestión, buscó atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Ahí no hubo engaño, siempre se dijo. Por eso había un cierto recelo por parte de la llamada clase media, de los aspiracionistas concretamente, porque se dejaban emponzoñar el oído por los comentócratas. Decían, es que no ha volteado a vernos a nosotros. Y es que el presidente López Obrador, desde el comienzo de su administración, y diría yo, Vicente, antes, desde antes en la campaña, antes de llegar ahí a Palacio Nacional, dijo, yo voy a buscar atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población, de los que menos tiene. Y bueno, se ha logrado con un gran enfoque, la austeridad, el combate a la corrupción, y bueno, pues una serie de palabras que nos fueron diciendo a lo largo del camino, por aquí, por allá, se sintió la celebración. Es un estilo de gobernar, Vicente, muy particular, que ha buscado conectar en todo momento con el pueblo, y es lo que le ha reprochado la derecha, que no ha querido conectar con esas élites. Y es que las élites no querían ayudar al pueblo, ellos querían ayudarse a sí mismos, y la respuesta del pueblo pues ha sido contundente. Se ve, se siente esta emoción, este apoyo, refleja la profunda conexión del presidente que ha logrado cultivar a lo largo de todo este tiempo
Y bueno, pues a mí me dio muchas cosas, me llenaron de emoción, pero una de ellas, escuchar al presidente López Obrador lanzarle una suerte de saludo, de porra, dirían algunos, a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Presidenta, presidenta, se escuchó por ahí. En fin, no se va el presidente Andrés Manuel López Obrador, Vicente, se queda, deja una profunda huella en el alma, en el corazón del pueblo de México, dirías tú, le pese a quien le pese. Así es, mi querido Ricardo Sevilla. Hago un paréntesis para pedirle a la gente que nos está viendo que no se vayan para ningún lado. En unos minutos se va a enlazar Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, exagente de la DEA con gran conocimiento en la relación México-Estados Unidos, que nos va a conceder entrevista exclusiva. Y a mediodía, tengo entendido, se enlazará Gerardo Fernández Noroña, el flamante presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Mi querido Ricardo, estoy muy preocupado. Ayer salieron a marchar estudiantes muy golpeados por la vida, ¿eh? Yo pensé que los jóvenes eran los que se iban a tomar las calles ahí en el Ángel de la Independencia para protestar contra el intento de reforma al Poder Judicial, pero vi a gente muy golpeada, como arrastrados por terracería. Mira nada más, creo que este se llama Guadalupe y se apellida Costa Naranjo. También vimos por ahí a uno que se llama Lorenzo Córdoba, a otro que los compañeros de clase le dicen el saco de pus, a una señora a la que le dan carrilla en la secundaria y le dicen Margarinflas, a otra que afortunadamente no hizo lo que vimos que hizo en el jardín de niños y se puso una botarga de dinosaurio. ¿Quién más andaba por ahí? Mira nada más. Este el que le dicen patitas de molcajete en la primaria. Mi querido Ricardo Sevilla, qué pinche vacilada esto de que los estudiantes solitos salieron a marchar contra la reforma al Poder Judicial. Nótese mi sarcasmo, con mucho respeto para los que sí salen a marchar por convicción. Lo de ayer no fue una marcha de estudiantes, fue otra marcha del PRIAN, salvo que tú tengas otra opinión, Ricardo. No, para nada, aciertas en todo lo que dices, mi querido Vicente. Ahí vemos al patitas de molcajete, este personaje que tiene las patas cortas y las ideas cortas también. Desafortunadamente, pues sí, efectivamente hay algunos personajes, algunos alumnos que se dejan manipular, como bien apuntas, dicen tener convicciones, no las tienen. La realidad es que los alumnos, varios, no todos, pero sí una buena cantidad, desafortunadamente, de alumnos de la Facultad de Derecho, apoyan a la reforma al Poder Judicial por una sencilla razón, Vicente. Esa facultad está tomada por la derecha, lo hemos documentado una y otra vez, porque a lo largo ya podríamos decir de años, por lo menos un par de años, investigando y realizando reportajes sobre las corruptelas de la UNAM, nos hemos acercado o se han acercado también varios profesores, varios alumnos, personal administrativo de esa facultad, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa casa de estudios, que van de la mano y se han acercado a nosotros para decirnos una y otra vez que ahí se anida una élite dorada. Lo sorprendente es que estos personajes todavía están enquistados ahí, se dejan manipular o manipulan a los alumnos, que eso es lo más preocupante. Hay que llamar la atención una y otra vez sobre este tema, porque ahora que está, digamos, lo más latente posible esta discusión a la reforma del Poder Judicial, pues aquí hay personajes que están enquistados en la UNAM, pero no forman parte de la comunidad universitaria. Han estudiado en universidades privadas, en universidades extranjeras. Ahí está invadido de personajes que han llegado directamente del ITAM, del CIDE, de la Ibero. Ocupan los cargos de más alta relevancia burocrática en la UNAM. Y lo hemos revisado aquí en Sin Censura, el directorio de la Facultad de Derecho,
del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues uno se percata perfectamente que es una cueva, digámoslo, de itamitas. Y bueno, ahí está, la hemos denunciado también, Mónica González Contró, que nunca estudió en la UNAM, que es la actual mandabás del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que en algún momento fue la abogada general de la UNAM en épocas de Enrique Graue, y que tuvo que salir por pies porque pues hubo ahí una muerte justamente en la UNAM. Y bueno, es algo que no se quiere recordar. Entonces, mucha gente dice, no, sí son estudiantes. No lo son, desafortunadamente, Vicente, en su mayoría. Son estos personajes vinculados a Claudio X González. Y hay gente que dice, bueno, efectivamente, Ricardo, la UNAM se derechizó, como tú dices, pues completamente. Vea usted ahí, le digo, los directorios, tanto de la facultad como del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y habrá también quien se pregunte, Vicente, oye, pero si un profesor o una profesora tienen inclinaciones de derecha, ¿a poco se influyen en un alumno? Bueno, a mí la pregunta me parece necia, me parece incluso hasta estúpida, pero la respuesta es categórica. ¿Por qué? Por supuesto que sí influyen, Vicente. Desde luego que la ideología política de la Facultad de Derecho, que es de derecha, influye significativamente en las decisiones, en las posturas adoptadas por los estudiantes, por los propios académicos. ¿Por qué? Porque esa influencia se manifiesta en varios niveles, desde la formación teórica hasta la práctica profesional, y está relacionada para bien o para mal, en este caso yo diría que para mal, con el contexto social y político del país. Y a pesar de que se diga que la Facultad de Derecho ha sido históricamente un bastión donde convergen diversas corrientes ideológicas, la verdad es que no. Lo cierto es que hay un predominio, y siempre lo ha habido, de enfoques conservadores o de personajes de la derecha que indudablemente, al tener una cátedra ahí, modelan la manera en que los futuros abogados podrían interpretar y aplicar el derecho. Y eso es muy importante, porque esto se relaciona con la idea de que el derecho no es neutral, aunque debería ser neutral si tú tienes un profesor de derecha conservador que te está todo el tiempo inoculando una postura, pues evidentemente te vas a ir de ahí impregnado y poco a poco vas a ir moldeando los intereses personales a los intereses de grupo, en este caso a los intereses de la derecha dominante. En cuanto al tema de los participantes, pues ya lo ve, lo preguntábamos ayer justamente en la red social, ¿son fósiles? Bueno, Fernando Belauzarán sí fue un fósil de la Facultad de Filosofía y Letras, porque siempre está señalando eso, pero son personajes longevos, los mismos de siempre, los políticos ramplones, los comentócratas, que intentan verle la cara al pueblo de México, y el pueblo de México ya no se deja ver la cara, el pueblo de México ha cambiado, y eso no lo quieren entender estos pasguatos desbrujulados. Por cierto, Ricardo, no solamente los estudiantes de ayer se pronuncian contra la reforma al Poder Judicial, hay estudiantes que se posicionan por la reforma, a favor de la reforma al Poder Judicial. Estudiantes y consejeros de casi todas las universidades públicas del país se han manifestado con este desplegado que le va a presentar el querido Don David, que además lo publicó el querido Eric Gutiérrez, fundador y director de Sin Línea MX. Y bueno, pues enhorabuena. La pluralidad en democracia, pero no solamente se deje llevar con, se vaya con la finta de lo que dicen en la oposición, de que todos los estudiantes, de que todas las universidades están en contra a la reforma al Poder Judicial, y creo que en ese sentido, para eso también servimos los medios independientes, para poder darle una claridad, o al menos la otra parte de la verdad que no le comparten, que no le dan en los medios tradicionales. Y de hecho hay que mencionar algo que también repudiaba Félix Salgado Macedonio en la entrevista que nos concedió ayer en el Zócalo, querido Ricardo Sevilla, estos jueces que paran su paro, si me permiten la expresión,
para autoampararse contra la discusión de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Y hay una jueza que ordenó pausar esta discusión de la reforma porque está a favor de las empresas. Y ya veo también a los Alitos Moreno, pues, acatar lo que dice el Poder Judicial, entrometiéndose en las labores del Poder Legislativo. Dice Alito Moreno: he tomado la decisión ayer de que las diputadas y diputados federales del PRI se retiren del recinto legislativo debido a la existencia de dos suspensiones que afectan el proceso de reforma judicial. Nuestra bancada no será parte de este atropello. Por eso abandonamos el pleno, para evitar cualquier acto de desacato y garantizar el respeto a las resoluciones judiciales. Más aún, escucha a Rubén Moreira, el exgobernador priista de Coahuila, hoy uno de los líderes del PRI, de lo que queda del PRI, en la Cámara de Diputados. Vemos que es una autoridad legalmente constituida. Nosotros creemos que no podemos ir a una sesión de debate del dictamen porque hay dos suspensiones de dos jueces. Y por lo tanto, le aviso que nosotros nos vamos a retirar. Al rato hay forma de platicar, va a haber mucho tiempo, no se preocupe, compañera. Por cierto, hombre, al rato, mire, todos somos mexicanos, no somos enemigos. Y si usted cree que somos enemigos, recuerde que no hay enemigo pequeño, ¿de acuerdo? ¡Bravo! Gracias, señor presidente. Nos retiramos de esta sesión porque dos jueces dijeron que había suspensión con la misma legitimidad que el Tribunal Electoral. Gracias. Después discutimos. No se me aloquen. Gracias, diputado Moreira. Chale, mi querido Ricardo Sevilla. Yo pensé que los payasos estaban nada más en el Senado y en el PAN, pero ya vi que en el PRI también se les da por imitar a sus compañeros de alianzas putrefactas. Entendió el que entendió, Ricardo Sevilla. Sí, desafortunadamente es un payaso tétrico, es un payaso siniestro, espeluznante, porque solamente escucharlo decir he tomado la decisión, o sea, es una decisión unilateral. Este personaje toma la decisión por todos los diputados de la bancada del PRI. Esto es sumamente preocupante, esto tiene que trascender, porque yo no veo de ninguna manera que un solo personaje pueda tomar la decisión por toda una bancada. Entonces, no hay independencia, no piensan ellos de manera individual. Es muy preocupante, y todo esto tiene que ver con efectivamente el poder judicial. Este fin de semana, como bien apuntas, intentan madrugar al pueblo de México con esa mala entraña que tienen. Vuelve el Poder Judicial a ser de las suyas, le ponen un puntapié a la justicia y a la democracia, y como no solo controlan desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, sino también, hay que decirlo, los juzgados de distrito, estos juzgadores logran suspender la discusión legislativa en torno a la reforma judicial. Y es que, como usted seguramente ya sabe, dos juzgadores federales otorgan suspensiones que impiden por tiempo indefinido que la Cámara de Diputados apruebe este dictamen que reformaría al Poder Judicial. Ahora bien, esta primera suspensión fue concedida por una jueza. Esta jueza, y hay que ponerle la lupa, se llama Marta Eugenia Magaña López. La segunda le fue fue concedida por el juez Felipe Consuelo Soto. Él es juzgador del distrito con sede en Chiapas. En fin, hay que hablar sobre Marta Eugenia Magaña, Vicente, porque ella es una fan de Norma Piña, y eso ya de entrada debe alertarnos. Pero en segundo lugar, esta juzgadora, aunque presume haber hecho una carrera judicial, lo cierto es que desde que comenzó sus labores en ese poder judicial, lo hizo a través de un tío que trabajaba como secretario en juzgados de distrito. Ella era bailarina de danza y deja el baile
para dedicarse a juzgar. Yo no lo digo, lo dice ella misma. Y le vamos a presentar rápidamente este audio para que la escuche usted nada más decir lo que le acabo de contar. A ver si me lo puede poner mi querido don David. Bueno, a mí me pasó algo curioso. Yo desde que decidí qué quería estudiar, yo siempre dije que quería ser jueza. No, yo no tuve como otra idea, siempre tenía muy claro lo que quería hacer. Y aquí un poquito va ese tema de, yo tenía en aquel tiempo un tío, hermano de mi mamá, que trabajaba en juzgados de distrito. Y a mí me gustaba mucho verlo llegar con expedientes, yo platicaba mucho con él y me gustaba mucho la forma en que quizás él se pronunciaba, se dirigía, y yo decía, yo quiero ser, él era secretario en ese momento, yo decía, yo quiero ser jueza. Entonces fue algo que yo siempre tuve latente, digo, a la par, soy sincera también, hice deporte, yo era bailarina de danza clásica. Entonces esa era mi lucha entre mis dos, quizás sueños, y en algún momento pues tuve que dejar uno para seguir construyendo el otro, ¿no? Entonces así fue como en mi caso sucedió. Pues así fue en su caso como sucedió, efectivamente, deja la danza, deja el baile y se dedica a juzgar. Está muy bien que ella haya bailado danza clásica. Lo que me parece a mí muy digno de analizar es que Marta Eugenia Magaña López siempre ha estado envuelta en la polémica. No se ha investigado lo suficiente, hay que hacerlo, porque debo contarle a usted que cuando llega a Morelos, esta juzgadora de inmediato se pone al servicio del empresariado, y se lo digo y se lo platico con datos duros. En abril de 2022, no los morenistas, sino los propios panistas, que ahora la apoyan y se desgarran las vestiduras a favor de ella, dijeron que Marta Eugenia Magaña tenía un enorme desconocimiento de la situación económica por la que atravesaba el ayuntamiento de Cuernavaca. Lo dijeron los panistas. Y es que en ese momento, Vicente, la jueza Magaña resolvió favorecer a una empresa llamada PASA. Y es que Marta Eugenia Magaña en ese momento dicta una sentencia para pagar en un plazo no mayor de 48 horas más de 37 millones de pesos, y la restitución, porque se la habían quitado, del servicio de recolección de basura a esa empresa. La crítica que se le hizo fue que no consideró las repercusiones sociales y financieras del municipio. Le valió un cacahuate. El propio José Luis Urióstegui Salgado, a lo mejor lo recordará la gente que vive allá en Morelos, responsabilizó de cualquier emergencia sanitaria a la jueza Magaña. ¿Por qué? Le digo que le iba a recordar, porque él era el presidente municipal. Y mire que José Luis Urióstegui es panista y sus señalamientos no estaban insustentados, digámoslo así. ¿Por qué? Porque antes de haber sido procurador general de justicia del estado de Morelos, este panista fue juez penal de primera instancia en el primer distrito judicial del estado de Morelos. Así que a la jueza, que hoy es la heroína de la derecha, no le importó ni le ha importado que la ciudad de Cuernavaca padezca ni contingencias de insalubridad ni de mala imagen por tener montones de basura en la calle, y tampoco le importó hacerle manita de puerco al municipio. ¿Por qué? Porque lo que a la juzgadora le importaba en ese momento era que el gobierno municipal le pagara a la empresa los 37, más de 37 millones de pesos que demandaban, y que además la restituyeran, y se salieron con la suya. Así que esta es la nueva heroína de la derecha, y sobre el otro juez ya estamos poniéndole la lupa y le vamos a presentar, por supuesto, datos duros. Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura precisamente a tus trincheras independientes, para que amor con amor se pague, maestro? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso. Sígame, por favor, en mis redes sociales, en X, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, en Paralelo 24.mx, donde ejercemos el periodismo de investigación, a lo mejor ya medio pasado de moda en la derecha, pero nosotros así le seguimos. Y, por supuesto, aquí, en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos pendientes a la información. Claro que sí, te mando un abrazo, querido Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla,
hablando con nosotros sin censura.